Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. En el último programa hemos estado compartiendo acerca de las palabras que Jesucristo tuvo con sus apóstoles y la respuesta que Pedro tuvo en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Hemos tratado de enseñar la relevancia, la importancia. El momento en el que este evangelista nos presenta, nos ilustra esta situación vivida por Jesús y por sus discípulos y a la vez la gran enseñanza contenida en ella. Como hemos dicho, en los hipnóticos comparten esta misma historia, solamente que Mateo la extiende un poquito más añadiendo algunos detalles importantes. Marcos en el capítulo 8, versículos 27 al 30 y Lucas capítulo 9, versículos 18 al 21 nos cuentan la misma historia. Sabemos que Lucas y Marcos escribieron a destinatarios gentiles, Marcos romanos más exactamente y Lucas griegos. Y que Marcos trató de demostrar a Jesucristo como el siervo y Lucas trató de mostrar a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Pero también sabemos que Mateo escribió a los judíos y presentó a Jesucristo como el Rey. Y que en esta historia que aquí se nos está ilustrando, añade una expresión en cuanto a la respuesta de quién era Jesús. Lucas dice el Cristo de Dios, tú eres el Cristo. Pero aquí en Mateo dice claramente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, esta connotación que nos permite hacer un paralelismo en el cual complementamos toda la respuesta de Pedro, pues entendemos que podemos adquirir una mayor proporción a la hora de comprender esta enseñanza. Bueno, vamos a entrar en ella donde la dejamos y por supuesto recordamos siempre, ¿no?, ese texto base donde hemos estado a lo largo de todo el tiempo que venimos con ustedes compartiendo este programa, y es Hebreos 2, versículos 1 al 4, donde recordamos esa frase tan maravillosa, esa advertencia tan maravillosa y llena de gracia que el escritor dirige a sus destinatarios diciendo, pues es necesario oír con más, estar atentos, a prestar más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Un poquito más adelante dice, para no descuidar una salvación tan grande. Bueno,
Evidentemente, todo lo que hemos venido compartiendo en estos breves programas siempre guarda una relación con la importancia de estas palabras. De la misma manera que el escritor de Hebreos le está diciendo a los receptores que habían escuchado el Evangelio, que habían sido transformados por el Evangelio, posibles creyentes del tiempo en el que hubo ese avivamiento en Jerusalén a partir del día de Pentecostés, entonces les dice la necesidad. Quizá los años que habían transcurrido desde ese momento hasta el momento en el que se está escribiendo esta epístola, posiblemente ya había enfriado un poquitín su fe. Qué importante es que cuando el Evangelio, que es lo que hemos oído, es a lo que se está refiriendo aquí el escritor de Hebreos, cuando está diciendo una salvación tan grande, también se está refiriendo al Evangelio, con todo lo que el Evangelio expresa, contiene, indica, enseña. Entonces podemos comprobar que esta revelación, que esta verdad a nuestros corazones tiene que mantener una constante vitalidad expresada en nuestra vida. No es un simple asentimiento, no es una emoción que un día hemos tenido y nos hemos dado cuenta que éramos muy malos, no es que hemos comprendido que tenemos que educar un poquitín mejor nuestras vidas, no. Y el Evangelio es poder de Dios para transformar el corazón de los hombres, para mostrarles la situación tan precaria, de tanto riesgo que tienen en la vida sin la fe en Jesucristo. Es mucho más profundo de lo que a veces tristemente observamos en lo que hoy llamamos cristianismo en este siglo que nos ha alcanzado en estos tiempos. Hay un gran deterioro, primeramente en cuanto a la explicación bíblica, en cuanto al respeto a la palabra de Dios. Y eso se traduce evidentemente en una falta de temor reverente a Dios. La perspectiva que muchos hombres hoy, llamándose creyentes, mantienen, las conductas que exhiben, evidencian que la idea que tienen de Dios es muy pequeña, muy confundida, y en muchos casos equivocada. Dios nos guarde a nosotros, oyentes, hermanos, amigos, de no vivir de esta manera. En la manera en la que nosotros pensamos de Dios va a afectar mucho a nuestro estilo de vida, a nuestra vida, a nuestro corazón. En la medida en la que nosotros pensamos bien de Dios, evidentemente la obra del Espíritu Santo va a ser visible y se va a hacer tangible en nuestros corazones. Vamos a poder ver cómo Él recorre el espacio más recóndito de nuestro ser y lo transforma. Él es capaz de instruirnos ahí donde las cosas humanamente se hacen difícil de aclarar. Entonces, cuando nosotros ponemos diligencia, o sea, la palabra diligencia es una solicitud, es una actitud solícita. La palabra diligencia es un celo en la actuación, es una rapidez, es una celeridad. Realmente es una inquietud que nos promueve y nos mueve a actuar y hacer aquello que debemos de hacer porque sabemos que no podemos estar sin hacerlo o sencillamente si no lo hacemos, las pérdidas pueden ser tremendamente importantes. Nosotros hemos conocido a Dios. Como digo, la palabra de Dios es la revelación de Dios. Es el principal asunto que ella contiene y el principal propósito por el cual ella fue escrita. Pablo nos enseña en su epístola a Timoteo, es precioso poder a veces ver los verbos con sus significados, ¿no? Cuando dice claramente en el verso 16 de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, donde dice que toda la escritura, o sea, todo lo que está escrito en la Biblia. Claro, Pablo aquí hacía referencia al Antiguo Testamento, porque era lo que había en ese momento. Pero hoy nosotros lo hacemos extensible al conjunto escritural que se compone del Viejo y el Nuevo Testamento. Antiguo o Nuevo Testamento. Entonces, toda esta escritura es inspirada, aquí el verbo nos enseña que es soplada, sale de la boca de Dios. Todo el conjunto de la verdad es soplada por Dios. Y cuando Pedro nos enseña algo muy similar
Y cuando nos dice en su segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Aquí en nuestro castellano tenemos la misma palabra, inspirada, pero en el griego son términos diferentes. En una es soplada, theoneustos. Está hablando de Dios, es una palabra compuesta que habla del Espíritu y de Dios. Theos es Dios, neuma es Espíritu. Entonces está hablando de que es el soplo de Dios en la segunda epístola de Timoteo. Pero aquí el término es pheró en griego, que está diciendo es cargada. O sea, Dios la sopla de su corazón, de su mente, de su perfecta persona. Sale con un propósito en el que el Espíritu Santo revela, inspira, carga sobre los escritores bíblicos lo que hay que recoger en los textos que hoy leemos. Por lo tanto, cuando nosotros comprendemos profundamente estas palabras, entonces podemos entender la magnitud del significado de un término como revelación. Hoy muchas personas, ya digo, escuchas en grupos, a veces en ambientes cristianos, que se nos tiene que ser revelada la palabra. Claro, evidentemente, tenemos que entender la revelación que ya ha sido conclusa con el último libro escrito con el apóstol Juan, que es Apocalipsis. Entonces la revelación está conclusa, está acabada. La inspiración está conclusa, está acabada. Hay muchos libros que se escribieron en los periodos anteriores a la humanización de Cristo e incluso posteriores que hablan de asuntos que están en la Biblia, muchos escritos por los primeros padres apostólicos entre los siglos primero y segundo de nuestra era y no fueron incluidos en el canon neotestamentario porque no eran inspirados. Entonces nosotros debemos de aceptar que cuando usamos el término revelación, que es la palabra apocalupto en griego, es una verdad que realmente ya concluyó con el último capítulo del último libro de la Biblia. La revelación está cerrada, la inspiración está acabada también. Ahora, cuando nosotros decimos necesitamos que se nos revele al corazón, evidentemente se nos tiene que revelar lo que Dios ha revelado. No es que tú encuentres aquí una nueva revelación que no existe, sencillamente tú no entiendes lo que aquí está escrito. Yo no entendía lo que aquí está escrito, no entendíamos lo que aquí estaba escrito porque necesitábamos de la iluminación del Espíritu Santo. Por lo tanto, el verbo más adecuado en muchos casos es iluminación, siendo iluminados, que el Espíritu Santo ilumine nuestro intelecto, ilumine nuestro espíritu, ilumine nuestro entendimiento para comprender la revelación. Entonces, la revelación que ya ha sido revelada se vuelve perceptible, comprensible y realmente significativa al corazón del ser humano. La primera gran revelación de la Escritura, siempre digo, es Dios. La Biblia es la revelación de Dios y como dice un buen hermano, un buen maestro, y supongo como tendrán que decir todos los cristianos y estar de acuerdo, y de su Hijo Jesucristo. Esa es la revelación de la palabra. Entonces, yo siempre digo, la Biblia es la revelación de Dios y la revelación de Dios es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros podemos comprender estas verdades, entendemos que el principal asunto que descubrimos es el Evangelio de Jesucristo, por el cual Dios elaboró en la eternidad, desarrolló y manifestó en el cronos, en el tiempo, toda una línea de sucesos, una línea de pensamiento hasta llevarnos a Jesús. Y cuando nos lleva a Jesús, nos encontramos a Jesucristo, cumpliendo el propósito del Padre, muriendo y resucitando en la cruz y abriendo el camino a la relación con el Padre
a través de su sangre, por la fe en su sangre, por la fe en su nombre. Ese es el Evangelio. Pero el Evangelio es tan amplio como la propia resurrección de Cristo, la esperanza trasladada a nuestros corazones, donde somos depositarios de esta fe que nos transforma y que nos constituye en nuevas criaturas. Todo el que está en Cristo es una nueva criatura, y todo lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Y en esta condición de nuevas criaturas hemos sido trasladados de un reino de tinieblas, hemos sido trasladados de la esclavitud de la potestad de Satanás, hemos sido liberados de una esclavitud de temor a la muerte, del gobierno de aquel que gobernaba el imperio de la muerte, y Cristo desató. Cristo realmente liberó, Él desarmó, Él destituyó al que tenía ese gobierno por causa del pecado. Y evidentemente, por medio de su propia muerte, quitó el pecado y venció a la muerte y venció a Satanás. Y condenó, evidentemente, a Satanás. Por eso el Evangelio es tan maravilloso, es tan poderoso, es tan espiritual. Entonces, cuando nosotros hablamos de que somos transformados, que es la primera actividad que entendemos y necesitamos comprender de Dios en la Biblia hacia nosotros, podemos ver el Evangelio en un sentido poderoso, dinámico. No son unas palabras para trasladarnos una creencia religiosa de que Dios existe. No, es el poder de Dios para transformarnos, para salvación, como bien dice el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, pues que es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos que prestar atención a estas verdades. Y por eso, cuando estamos introduciéndonos a esta revelación, a esta respuesta de Pedro a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y la posterior respuesta de Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Simón, el hijo de Jonás, llegó a ser el apóstol Pedro. Primero por la propia transformación de su corazón, por el principal asunto que fue el perdón de sus pecados, el reconocimiento de su condición delante de Dios. Qué precioso es, previo a la muerte de Jesús, hay tantas historias que ya nos enseñan y que podemos ver y comprender las experiencias que estos hombres tuvieron con Jesucristo en vida. Por eso fueron llamados apóstoles, ¿sí? Porque fueron testigos de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y en este sentido, el apostolado concluye con ellos, sacando, exceptuando a Judas, evidentemente el hijo de perdición, incluyendo a Matías, el que entró en esta suerte previa resurrección de Cristo, para ocupar el lugar del que se había ido. Y evidentemente el apóstol Pablo. Después, este término lo tenemos también un poquito más generalizado y extensivo a otras personas que eran enviadas a llevar el Evangelio. Pero el término apóstol como tal lo tenemos con los 11, Matías y Pablo. Él llegó a ser. Y podemos verle en esa orilla donde claramente el Evangelio de Lucas en el capítulo 5 nos enseña cómo él cae de rodillas a los pies de Jesucristo y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Qué preciosa declaración. Cuando vio el milagro, cuando vio lo que le superaba en su propio conocimiento, en su propia idea como maestro pescador, como profesional de este ámbito, de este oficio, le dice: no hemos pescado nada, pero en tu palabra, en tu decisión, mi fe está puesta en lo que tú dices, Señor. La fe no duda, la fe no comprueba, la fe simplemente, sencillamente, fundamentalmente cree y da gloria a Dios. Por lo tanto, esto es lo que nos encontramos. Entonces Pedro cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Entonces, esta comunicación es la principal, es el inicio, es el comienzo
de la vida espiritual de todos y de cada uno de nosotros. Y después tenemos el desarrollo cristiano por medio del cual y en una forma constante y continua el Evangelio sigue siendo una realidad en nuestros corazones. Hemos pasado de muerte a vida, hemos creído en el Hijo de Dios, hemos creído en el verdadero Dios, hemos recibido esa vida eterna que es creer en ti y en el que has enviado, como dijo Jesucristo, creer en el Padre, creer en el Hijo. El Espíritu Santo nos ha dado toda esta información y por lo tanto hoy nosotros podemos, como Pedro, tener una idea correcta del Evangelio y de la persona de Jesucristo. De la misma manera somos entendidos en cuanto a esta iniciativa de Dios. La Escritura es inspirada, es una iniciativa de Dios. Es el soplo de Dios, de la boca de Dios sale toda la verdad y es constituida toda la verdad. Y esta palabra, diferenciando el término, es cargada sobre esos hombres escogidos, instrumentos que nunca trajeron la palabra por voluntad humana, sino que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si esto es así, como estamos diciendo, entonces yo les hago esta pregunta en esta mañana. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos el testimonio primeramente del Señor, después el testimonio de los que oyeron, los apóstoles. Vemos el testimonio de Dios que les acompañó con señales y con milagros. Y nosotros, viendo esta verdad en su perfección, entonces vamos a prestar diligentemente más atención a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? El Evangelio de Jesucristo, para no deslizarnos. Que tengan una buena semana, piensen bien de Dios, piensen en Dios, tengan comunión con Dios a través de su Hijo Jesús, tengan comunión con Dios a través de la lectura de su bendita palabra y que el Espíritu Santo ilumine cada rincón de su corazón y haga de usted y haga de mí personas que en el siglo y en el tiempo en el que nos toca vivir, podamos ser y cumplir con esa declaración de Cristo. Somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Que Dios les bendiga y hasta el programa que viene.